canto, venía del campo, elegante. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Veraz. Iniciamos el programa recordando la victoria de la Vinotinto, la selección femenina, en la Copa América. En su primer partido, pues, triunfó sobre Ecuador. Copa América que se inicia con Deina Castellano en papel estelar, para variar, pues anotó el gol que le dio. 1-0 fue el average de ese juego, el resultado que da inicio a la participación de la selección femenina de fútbol con esa victoria de las muchachas Vinotinto. Bueno, nuestras felicitaciones, y así son las cosas que se están dando en Venezuela. Ayer se le rindió un homenaje al maestro Abreu en el Poliedro de Caracas. Más de 11.000 artistas, músicos, rindiéndole un homenaje, pues, al creador del sistema de orquesta, que tiene hoy un reconocimiento planetario. Esta misma semana también se le hizo un reconocimiento en la Asamblea Nacional Constituyente. Allí estuvieron presentes los familiares, sus hermanas, sus hijos, del maestro José Antonio Abreu, en la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos nosotros la oportunidad de compartir con el maestro Abreu en la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente de 1999. Esa asamblea, él con la orquesta, pues, le hizo un reconocimiento a la constituyente en un concierto que se llevó a cabo en la iglesia de San Francisco. Y, por supuesto, en todo el proceso del articulado de la actual Constitución de la República Bolivariana, en la Subcomisión de Cultura que presidió en ese momento Gustavo Pereira, el poeta Gustavo Pereira, autor del preámbulo de ese texto fundamental de la República. Pues recibimos en algunas oportunidades al maestro Abreu para conversar sobre los artículos que irían a formar parte del texto constitucional de nuestra actual Carta Magna. Muy merecido, y seguirán los homenajes a José Antonio Abreu, quienes fueron sus detractores, quienes fueron sus amigos, quienes lo reconocieron, pero todos están en conteste en la obra que realizó el maestro. Ayer sus muchachos, 11.000 músicos, le rindieron ese homenaje en el Poliedro de Caracas. Y de la música vamos a la economía, una materia donde, ¿cómo salí? Yo ni recuerdo cómo salía yo en una materia llamada economía política. Ni voy a decirlo tampoco. Pero con el Petro, pues el Petro los tiene locos si están allí discutiendo. El Petro es una moneda, pues, que propuso el comandante Chávez, que hizo realidad el presidente Nicolás Maduro, que ha provocado la reacción de amigos de la República, de potencias como China, como Rusia, pero también de adversarios y, en muchos casos, podríamos decirle, enemigos. La reacción de los Estados Unidos ha sido desproporcionada y le suena como música a la derecha venezolana. Entonces, hay un micro que resume qué es el Petro, y ustedes lo van a ver allí titulado El Petro lo tiene locos. Allí lo tienen. Producciones Kiosco Veraz presenta El Petro los tiene locos. Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de una criptomoneda, las burlas no se hicieron esperar. Memes en las redes, chistes malos en la televisión, sesudos artículos y editoriales en los periódicos.
creyeron que se la comían, pero se atoraron. Con real y medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. Con real y medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. La mamadera de gallo y los chistecitos malos cesaron cuando la primera economía del planeta, la República Popular China y la pujante Rusia de Putin saludaron el lanzamiento del Petro, una moneda concebida por el presidente Chávez. El Petro, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. Y hecha realidad por el presidente Maduro. Ha nacido por lo más grande y por lo más alto el Petro, criptomoneda de Venezuela. Sintámonos orgullosos, sintámonos orgullosas que el Petro le pertenece a todas y a todos. Con real y medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Con real y medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Pero el acabó se fue cuando la primera potencia militar del mundo, el imperio mismo, reaccionó frente a la criptomoneda venezolana. El propio Trump lanzó una orden ejecutiva para sancionar a las empresas que acepten el Petro. La cosa es en serio. Los lacayos temblaron. A todas estas, el presidente Maduro respondió con humor cuando el kiosco Veraz lo entrevistó en la Plaza Bolívar. Bienvenido a la tribuna antiimperialista. Aquí hemos estado todos, presidente. No me invitaron a la rueda de prensa por allá y me metí por aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que la primera criptomoneda que existió fue el real y medio? Con eso usted compraba una cabra, tenía un cabrito y siempre... Siempre tenía su petrico. Siempre tenía su petrico. Producciones Kiosco Veraz presentó El Petro los tiene locos. Bueno, y siempre tenía su petrico. Les voy a volver a pasar ese video porque realmente... Valga la redundancia, esa moneda que se llamó, bueno, no era una moneda, eran dos monedas, el real y medio. Tenía el real y tenía el medio. Hay gente que por aquí, yo invité a una compatriota constituyente y me dijo que yo no había nacido cuando eso. Pero realmente que el Petro, bueno, la verdad es que la reacción mundial ha sido increíble. Por cierto que hoy saco una nota en Última Noticia el profesor Elazaldía Rangel sobre esta moneda, la criptomoneda venezolana y las burlas que ha generado. Y me voy a la zona sur del estado Anzoátegui. Me llegan aquí las informaciones del alcalde del municipio Miranda, Pariaguán, Atapiriri, El Pau, con una consigna que se llama Se acabó la flojera, por el trabajo que está realizando. Y en la misma zona sur, pues quiero informarle que el general Belisario Landi, alcalde del municipio de Guanipa, goza de buena salud. Y lo digo porque, pues hasta lo daban por muerto sus adversarios. Pues no, está vivito y coleando, está trabajando. Y desde aquí le deseamos, pues, pronta recuperación. Ya superó lo peor de un percance de salud que tuvo, como lo podemos tener cualquiera de nosotros. Pero la campaña, pues... casi lo pasa para el otro lado, el general Belisario Landi, allá en el municipio de Guanipa, está bien. Y el alcalde de Pariaguán, Ángel Vázquez, dice que por allá la flojera desapareció de aquellos sabanales guanipenses. Por cierto, que allí en San José de Guanipa, hace pocos días, el 19 de marzo, son las fiestas patronales y allí se le entregó... se declaró hijo ilustre de Guanipa al presidente del TCJ, Michael Moreno, quien además acaba de tener un reconocimiento de la Universidad Católica Santa Rosa, que le entregó el título de Embajador del Diálogo y la Paz. Diálogo y paz es lo que necesitamos nosotros. Tuvimos casi una emergencia. Mire, si un kiosquero que vende periódicos, llega a su kiosco
los periódicos no llegan, ¿qué hace ese kiosquero? Pues cierra el kiosco. Porque ¿qué va a vender? Si vende empanada, una señora, y llega a su puesto de empanada y no hay empanada, pues ese día no vende las empanadas. Menos mal que uno se las ingenie para que llegue un periódico, no importa cuál. Y dice lo siguiente, Lula se entregó a la justicia. Sobre Lula, vamos a tener unas palabras del presidente Maduro y del presidente Chávez, de ese gran amigo de Venezuela. Y dice, se entregó a la justicia, no, se entregó a la injusticia. Fue lo que hizo Lula. Y lo hizo porque mientras la derecha utiliza todos los mecanismos de facto para dar golpe de Estado, justamente lo que se le ha dado en Brasil es un golpe de Estado a la justicia. Se hizo con la presidenta Dilma Rousseff y ahora con el expresidente Lula. No tienen forma la derecha de hacerse del poder si no es por la vía de facto. Y la justicia, entre comillas, brasileña, el Tribunal Supremo de allá, decidió después de un pronunciamiento de dos generales, de dos militares, una presión militar que siempre está a flor de piel en ese gran país que es Brasil, donde se recuerdan las atroces dictaduras que hubo allí en los años 70, donde Brasil realmente fue casi decretado por los Estados Unidos como subimperialismo. Henry Kissinger llegó a decir que la política exterior de Brasil debería ser como su fútbol, agresiva. Y también dijo que hacia donde se inclina Brasil, se inclina América Latina. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en la geopolítica de nuestro continente. Si vemos otra información aquí que dice, Grupo de Lima y Estados Unidos respaldan medidas de Panamá. No es que respaldan medidas Estados Unidos, sino Estados Unidos ordena a Panamá y al Grupo de Lima que sancionen a Venezuela. Yo escribí sobre ese particular una crónica este viernes en Últimas Noticias sobre esa sancionadera. Aquí todo el mundo se cree con derecho de sancionar a Venezuela. Esto lo empezó Estados Unidos, esto está sancionando a los demás países. Cuando una sanción la pueden aplicar organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, en este caso su Consejo de Seguridad, pero no que un país esté sancionando a otro, porque eso es sumamente peligroso. Estados Unidos fue el que empezó esta mamadera de gallo, esta banalización del derecho, cuando empezó a certificar a todo el mundo, a dar cartas de buena conducta, certificados en todas las materias, en religión, en trata de blanca, en armas, imagínense ustedes, ¿no? Estados Unidos se dio la atribución de certificar y ahora, pues, a muchos países se les metió una ínfula imperialista, sin tener con qué, que hasta la República Corporativa de Guayana, perdón, se arrogó la facultad de decir que va a sancionar a Venezuela si Venezuela no le entrega lo que es de Venezuela, el Esequibo. Panamá acaba de imponer sanciones fiscales cuando Panamá es un paraíso fiscal. Lo de paraíso es un adjetivo realmente, en este caso hace el papel de adjetivo, benévolo. Decir es un paraíso fiscal. Panamá es otra cosa, más que un paraíso fiscal o algo peor. Bueno, y entonces Panamá se toma la atribución de decir que va a sancionar a Venezuela y, por supuesto, en ese mismo momento recibe el apoyo del llamado Grupo de Lima. El Grupo de Lima fueron aquellos países que se conformaron para agredir a Venezuela, no tienen otro objetivo, cuyo máximo líder, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú, acaba de salir de la presidencia de su país por corrupto. Esos son los señores, igual que el presidente de Panamá, que están sancionando a Venezuela cuando tienen un largo prontuario que les quita toda autoridad para sancionar a nadie. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Veraz. Seguimos en el Kiosco Veraz. Bueno, aquí la Cumbre de las Américas se la apropiaron
tanto el señor Kuczynski, que ya no va a estar allí, como el señor Donald Trump. Él dice a quién invitan y a quién no invitan. Él se apropió de esa cumbre, de esa que se va a realizar la semana que viene. Y ellos dicen que no van a invitar a Maduro. Primero, el presidente dijo, no ha dicho si va o no va, pero en todo caso, ya es imposible sacar a Nicolás Maduro de la cumbre de las Américas, porque fue la derecha la que lo metió allí. Ningún presidente es más nombrado con respecto a la cumbre de las Américas que Nicolás Maduro. Kuczynski decía, yo no lo invito. El que lo sucedió a él y que parece que no va a durar mucho en ese cargo, dijo, yo no lo invito. Juan Manuel Santos no quiere que Maduro vaya. Canadá dijo que si Maduro iba, ellos no iban. Donald Trump se tiró una gira por toda América Latina haciendo campaña para que no inviten a Nicolás Maduro. O sea, ya ellos metieron a Nicolás Maduro en esa cumbre y no hay manera de que lo saquen. Esa cumbre va a girar en torno, esté allí o no esté allí, va a girar en torno a Nicolás Maduro. Eso es increíble. Ustedes lo metieron y, bueno, y ya no hay manera de que no esté allí en esa cumbre. Es el punto central. Es el motivo de la discusión de la cumbre. Ustedes la cumbre, que es para otras cosas, pues la convirtieron en un encuentro para discutir sobre Nicolás Maduro, invitado especial de esa cumbre. Pero además de eso, ocurre que la oposición venezolana, que anda al garete, cada día hacen cosas más extrañas o más locas. Resulta que cuando hacen aquí sus guarimbas, que se cumple un año de la cantidad de muertos que provocaron, y hacen manifestaciones que por sus caídos, ¿no? Esos muertos los provocaron ustedes, mataron gente a mansalva, quemaron venezolanos, asesinaron gente a sangre fría en esas marchas, esas manifestaciones, en esos trancazos. Vecinos de ustedes mismos fueron víctimas de esa ola de violencia, pero en el este. Nunca llegaron a Miraflores. Ahora se van más lejos. Ya no van a tumbar a Maduro desde la Plaza Altamira, sino que lo van a tumbar desde París, Madrid, Berlín, de las grandes capitales del planeta. Los dirigentes políticos se fueron por allí y piensan que algún día Maduro va a caer y ellos van a regresar por obra de, sabrá Dios, de quién. Pero vamos a resumirlo en un micro titulado Vete Maduro, y esa es la agenda a través de la cual, ejecutándola, ellos van a salir de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué dice el movimiento Vete Maduro. Producciones Periodísticas Kiosco Veraz presenta La Crónica de Hoy. Agenda para hoy del movimiento Vete Maduro. Earle Herrera. La agenda opositora de hoy, 8 de abril, para sacar a Maduro de Miraflores es la siguiente. De la mañana, reunión del jefe de Primero Justicia, don Julio Borges, en París, con la ultraderechista Le Pen. 9 de la mañana, desayuno de miembros de Voluntad Popular con el jefe del PP, Mariano Rajoy, en La Moncloa, Madrid. 1 de la tarde, almuerzo de dirigentes de 20 con la derecha alemana en Berlín, detrás del muro. 2 y 20 de la tarde, recorrido de jefe de Alianza Bravo Pueblo, don Toño Ledesma, por la campiña londinense con el sindicato patronal golpista. 5 y 30 de la tarde, encuentro en Berna de la MUD con los banqueros suizos. Y mientras la derecha opositora anda de tour en tour por el primer mundo, Maduro ahí, en la avenida Urdaneta, en la plaza del Panteón, en los barrios, en los campos, pueblo adentro y Venezuela adentro. Producciones Periodísticas Kiosco Veraz presentó La Crónica de Hoy. Agenda para hoy del movimiento Vete Maduro. Vete Maduro. Bueno, esa es la agenda de esa oposición con mira al próximo 20 de mayo, cuando se van a realizar las elecciones presidenciales y elecciones para consejos legislativos.
Y ese, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, están con sus vistas puestas, con sus objetivos en esa fecha, en 20 de mayo, y la derecha también, olvídense de eso. Y Maduro, pues sigue siendo el centro, quieran o no. Por eso nosotros hicimos un micro que titulamos Maduromanía, pero es la obsesión de los jefes de Estado del planeta, de la derecha, del grupo de Lima y del grupo de Washington, ¿no?, sobre la personalidad de nuestro presidente Nicolás Maduro, y ahí tienen ustedes la Maduromanía. Producciones Maniáticas Kiosco Veras presenta Maduromanía Global de Arle Herrera. Saludos amigas y amigos del Kiosco Veras Internacional. Como en el siglo XIX, un fantasma recorre al mundo, no en el espectro del comunismo, sino en el de una patología que afecta a los líderes del capitalismo mundial. Sus procónsules y sus cachorros, desde la Casa Blanca en Washington D.C. hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid, allá en la anciana Europa. Ese fantasma no es otro que la obsesión imperial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La asombrada Organización Mundial de la Salud ha denominado la patología como maduromanía. Para los afectados, el origen de todos sus males y pesadillas se llama Nicolás Maduro. La encuesta que presentamos a continuación es una pequeña pero reveladora muestra de esa maduromanía. Nuestro primer entrevistado es el inefable presidente de Argentina. Lo abordamos en la Casa Rosada y le preguntamos: señor Macri, los pueblos ancestrales mapuches acusan que su gobierno desató una cacería racista contra sus pobladores. ¿Es o no es cierta esta acusación? Lo que hace el presidente Maduro es realmente una falta de respeto a América Latina entera. De Buenos Aires nos desplazamos a la Lima Virreinal. Nos recibe el presidente de los perritos echados en la alfombra del imperio. Le disparamos la pregunta: señor Kuczynski, la ola de protesta de maestros y obreros aumentan en su país. ¿Qué piensa hacer su gobierno? No me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya. Esta gente tiene una fijación con el ex trabajador del metro de Caracas. Probemos con otro mandatario. Nos vamos a Bogotá y cuestionamos al presidente Santos. Señor presidente, las Naciones Unidas advierten que su gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de paz con la ex guerrilla de la FARC. ¿A qué se debe ese incumplimiento? Ayer hablé con el presidente de Uruguay. Le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. No hay manera. Salimos del patio trasero, dejamos a los perritos echados en la alfombra y nos vamos al otro lado del charco. Nos recibe con un trabalengua Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿piensa dejar usted a los catalanes decidir su destino democráticamente? ¿Sí o no? Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que no es de recibo. Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos. Hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Maduro. No hay manera. La maduromanía piqui se extiende sin antídoto ni cura posible, con igual intensidad en ambos lados del Atlántico. ¡Nos vamos! ¡Chao! Maduro. 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 Madero. Maduro. 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 Madero. Producciones Maniáticas Kiosco Veras presentó Maduromanía Global de Arle Herrera. Maduro y Madero y con ustedes. Bueno, Madero dice Rajoy. El señor Kuczynski lo dijo en su Spanglish, le dijo, I'm sorry, que se vaya, y se sonríe, parece que se lo tuvo que aplicar él mismo, porque el que tuvo que pirarse de Lima, de la presidencia de Perú, fue el propio señor Kuczynski. Y seguimos pues con esta situación aquí en América Latina, con la Cumbre de las Américas, donde el gran portero es el propio Donald Trump, que dice quién entra y quién no entra. Y en ese escenario, pues, también
se inscribe la nueva moneda venezolana, el petro. Esta moneda, como lo vieron ustedes, que fue una proposición, una idea del comandante Chávez que no se imaginaba, no nos imaginábamos nosotros mismos la repercusión que iba a tener el reconocimiento de economías tan fuertes como la de los BRICS, donde está Rusia, Brasil, Sudáfrica, entre otros países, la de la República Popular China, y que el propio imperio se haya tomado pues la molestia de emitir una orden ejecutiva en contra de esta moneda, pues nos lleva a nosotros a seguir celebrándola con una canción. Esa canción de fondo que escuchan ustedes allí está siendo interpretada por Serenata Guayanesa, y el Petro los tiene locos y allí los tienen. Producciones Kiosco Verás presenta El Petro los tiene locos. Con real y medio compré una pava y la pava tuvo un codito con real y medio. Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de una criptomoneda, las burlas no se hicieron esperar. Memes en las redes, chistes malos en la televisión, sesudos artículos y editoriales en los periódicos. Creyeron que se la comían, pero se atoraron. Con real y medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. Con real y medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. La mamadera de gallo y los chistecitos malos cesaron cuando la primera economía del planeta, la República Popular China y la pujante Rusia de Putin saludaron el lanzamiento del Petro, una moneda concebida por el presidente Chávez. El Petro, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. Y hecha realidad por el presidente Maduro. Ha nacido por lo más grande y por lo más alto el Petro, criptomoneda de Venezuela. Sintámonos orgullosos, sintámonos orgullosas, que el Petro le pertenece a todas y a todos. Con real y medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Con real y medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Pero el acabó se fue cuando la primera potencia militar del mundo, el imperio mismo, reaccionó frente a la criptomoneda venezolana. El propio Trump lanzó una orden ejecutiva para sancionar a las empresas que acepten el petro. La cosa es en serio. Los lacayos temblaron. A todas estas, el presidente Maduro respondió con humor cuando el Kiosco Verás lo entrevistó en la Plaza Bolívar. Bienvenido a la tribuna antiimperialista. Aquí hemos estado todos, presidente. No me invitaron a la rueda de prensa por allá y me metí por aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que la primera criptomoneda que existió fue el real y medio? Por eso usted compraba una cabra, tenía un cabrito y siempre... Siempre tenía su petrico. Siempre tenía su petrico. Producciones Kiosco Verás presentó El Petro los tiene locos. El Petro. Bueno, estamos en la recta de la campaña electoral para las elecciones que se van a realizar el 20 de mayo. Elecciones para presidente de la República y para consejos legislativos de los estados. Por aquí anduvo un gringo. Por aquí, cuando yo digo gringo, me dicen sal del aire. Por aquí estuvo un gringo que... uno de los senadores demócratas que dice que se reunió con Nicolás Maduro, sí se reunió con el presidente, pero no lo que él dijo que dijo, que para decirle que quiere elecciones libres, de eso no dijo, eso lo diría en otro escenario, no allí. Allí dijo otras cosas. Así que, eso que, claro, los periódicos le inventan una cuestión y que el tipo, casi dicen que regañó a Nicolás Maduro, no, ese señor no fue a Miraflores a regañar a nadie.
ni fue a hablar allí de elecciones, vino a abogar por un señor de la CIA que está preso. Está preso por haber participado en aquella ola de violencia del año pasado que dejó más de 100 muertos en el país. No fue solamente con la derecha de aquí, sino que cuerpos policiales internacionales estaban metidos en esa ola de violencia. Esa gente jugó duro y jugó criminalmente. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verá. Seguimos en el Kiosco Verá. Estamos hablando de las elecciones, que son el próximo 20 de mayo. Y hoy el profesor Díaz Rangel, en su columna de Últimas Noticias, él comenta sobre las encuestas que han estado apareciendo, bueno, encuestas muy, muy diferentes, muy disímiles, en cuanto a los resultados. En alguna gana un evangélico, en otra gana un profano, un hereje, en fin. Pero lo cierto es que, pues, lo que sí es cierto es que el pueblo cada día está más dispuesto a participar en el proceso electoral, que los abstencionistas tienen problemas con su mensaje, que no es ningún mensaje. Y de verdad, ya que estamos hablando del Petro, y les voy a volver a poner el micro de Real y Medio porque me pone nostálgico y me recuerda otros años. El Real y Medio, ¿cómo se llama? Henry Falcón, candidato a la presidencia, no ha presentado ningún programa económico. Y frente al Petro, lo que dice es que va a imponer el dólar, va a dolarizar el sistema financiero venezolano, y en vez de un real y medio, él va a poner un dólar y medio. ¿De dónde lo va a sacar? Eso es lo que no dice. Entonces, vamos a dedicarle a ver si Henry Falcón se inspira. Y frente al Petro, ¿qué propone él? Ahí tienen el Petro nuevamente. Producciones Kiosco Verás presenta. El Petro los tiene locos. Con Real y Medio compré una pava y la pava tuvo un codito con Real y Medio. Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de una criptomoneda, las burlas no se hicieron esperar. Memes en las redes, chistes malos en la televisión, sesudos artículos y editoriales en los periódicos. Creyeron que se la comían, pero se atoraron. Con Real y Medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. Con Real y Medio compré una gata y la gata tuvo un gatito. La mamadera de gallo y los chistecitos malos cesaron cuando la primera economía del planeta, la República Popular China y la pujante Rusia de Putin saludaron el lanzamiento del Petro, una moneda concebida por el presidente Chávez. El Petro, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. Y hecha realidad por el presidente Maduro. Ha nacido por lo más grande y por lo más alto el Petro, criptomoneda de Venezuela. Sintámonos orgullosos, sintámonos orgullosas que el Petro le pertenece a todas y a todos. Con Real y Medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Con Real y Medio compré una chiva y la chiva tuvo un chivito. Pero el acabó se fue cuando la primera potencia militar del mundo, el imperio mismo, reaccionó frente a la criptomoneda venezolana. El propio Trump lanzó una orden ejecutiva para sancionar a las empresas que acepten el Petro. La cosa es en serio. Los lacayos temblaron. Real y Medio compré una lora y la lora tuvo un lorito. Con Real y Medio compré una lora y la lora tuvo un lorito. A todas estas, el presidente Maduro respondió con humor cuando el Kiosco Verás lo entrevistó en la Plaza Bolívar. Bienvenido a la tribuna antiimperialista. Aquí hemos estado todos, presidente. No me invitaron a la rueda de prensa por allá y me metí por aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que la primera criptomoneda que existió fue el real y medio? Con eso usted compraba una cabra, tenía un cabrito y siempre... Siempre tenía su petrico. Siempre tenía su petrico. Tengo la lora, tengo el lorito, tengo la chiva, tengo el cuerito, tengo la rama,
Producciones Kiosco Veraz presentó El Petro los tiene locos. Siempre bueno que... Bueno, ahí tiene Henry Falcón, frente al Petro, ¿qué propone? Pues que eso de que vas a proponer la dolarización de la economía venezolana. Bueno, el Real y Medio, es una canción infantil venezolana, o para niños, para no utilizar la palabra infantil por las connotaciones que se le pueda dar. Y antes de que este programa se vaya y se me vaya a olvidar, les quiero decir lo siguiente. Mire, por razones familiares, de salud, y por razones de mi propia salud, yo me voy a distanciar un tiempito de este kiosco, pero vamos a regresar. Mientras tanto, yo quiero expresar toda mi solidaridad al presidente Lula da Silva, con quien tuvimos oportunidad pues, de compartir en las veces que nos visitó. La solidaridad del presidente en momentos difíciles para la patria, cuando aquí bloquearon los puertos de Venezuela, cuando aquí fondearon los grandes tanqueros petroleros, allí estuvo la solidaridad del presidente Lula da Silva. Y hoy nosotros, los venezolanos y las venezolanas, debemos corresponder y le vamos a corresponder cuando la derecha internacional y la derecha de su país está aceptándole un golpe a la justicia. Por eso nosotros queremos recordar hoy, en primer lugar, las palabras de solidaridad del presidente Maduro, que lo vamos a escuchar de inmediato con respecto al presidente Lula da Silva. Allí tiene al presidente Maduro. Luis Ignacio Lula da Silva es una canallada bochornosa lo que se está haciendo contra el presidente Lula da Silva. Un hombre honesto que viene de la fábrica, que ha sido símbolo mundial de superación, un líder democrático, moral, un hombre comprometido con el pueblo, que sacó a 38 millones de pobres en Brasil de la pobreza y los incorporó a la educación, al trabajo, a la vida. Lula da Silva ha sido, en el arranque de este siglo XXI, símbolo mundial de justicia, de democracia. Pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución contra Lula da Silva. Desde Venezuela expresamos nuestra consternación, nuestro dolor y, presidente Lula, toda la solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela con la lucha. Esa es la misma agresión contra Cristina Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma agresión atroz que hay hoy día en contra de Venezuela, de las fuerzas imperialistas del planeta, de la derecha internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de toda esta agresión, de todo este cerco económico contra Venezuela. Esto es Lula, es Rafael Correa, es Daniel Ortega, es la Cuba del comandante Raúl Castro. Pero estamos ahorita con Lula, con el amigo, con el compatriota, con el obrero metalúrgico, obrero como el presidente Maduro. Vamos a recordar las palabras de quien fue su gran amigo, el comandante Hugo Chávez, sobre Lula da Silva. Te quiero decir algo con el corazón y recoge el corazón de todos nosotros. Seas presidente o no, siempre has sido y serás Lula. Para nosotros, cada día engrandecido por tu desempeño. Cuando tú llegaste a la presidencia de Brasil, tú sabes, aquí nos habían derrocado. Estábamos en el suelo, nos golpeaban. Llegaste con tu mano firme, tu corazón cálido de amigo, tú, tu equipo, Celso, todo, Dilma, que fue tu ministra varios años. Te vas, no quisiéramos que te fueras de la presidencia, pero te vas. Pero sabemos quién viene, Dios mediante.
Pero ha sido 8 años, Lula. Si Dios quiere, pues yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Pero ¿cuánto te debemos, Lula? Por eso, desde el corazón, aun cuando nos seguiremos viendo, este año y los que vienen, independientemente de lo que venga después, desde este corazón, hermano, compañero, gracias, mil gracias, mucho obrigado. Un personaje mundial. Lula salió de la presidencia de Brasil con un apoyo popular de creo que de 80%, un fenómeno. Y un líder, bueno, de talla mundial. Y tenemos nosotros la dicha de ser amigos de hace mucho tiempo. Él me prometió esta visita, viene de Cuba, estuvo con Fidel ayer por la tarde, estuvo con Raúl, visitaron el puerto de Mariel, viene con su equipo. Su equipo, Lula, sigue siendo y seguirá siendo un actor político. Mucho más que en Brasil, hoy, en América Latina. Lula es uno de los grandes impulsores de UNASUR. Sin Lula no hubiese sido posible impulsar junto a nosotros, modestamente lo digo, la UNASUR y otros instrumentos más de la configuración unitaria suramericana. Lula da Silva, ahí tienen las palabras del comandante Chávez. Esta agresión no es nueva en contra del presidente Lula da Silva, ya el actual presidente de Brasil, o dictador, el señor Temer, pues tuvieron que hacerle una jugarreta a la presidenta Dilma Rousseff, pero es lo que han venido haciendo en esta operación tenaza del imperio y de la Unión Europea contra los pueblos libres de América Latina. Esa agresión ya la iniciaron en el propio Paraguay, con Lugo, y luego ha venido, bueno, con Evo Morales, realmente los ataques han sido permanentes. El presidente Chávez decía allí que Lula dejó la presidencia con un 80% de popularidad. Bueno, lo grande es que mantiene esa popularidad y que se perfilaba, de acuerdo con las mediciones que tiene la propia derecha y que tienen los Estados Unidos, como de nuevo para ser reelecto presidente del Brasil, y de allí pues el apuro no solamente de sacar de la presidencia de la República a la presidenta, valga la redundancia, Dilma Rousseff, sino de impedir por la vía judicial, la judicialización de la política, impedir que Lula fuese reelecto por ese 80% de ese pueblo, que lo quiere, que lo sigue y que en este momento pues casi le impide que él mismo se entregara. Lula tuvo que persuadir a su pueblo que él iba a enfrentar esta nueva agresión en contra de su persona de los tribunales de su país, utilizados esos tribunales para imponer el curso que debe tomar la política. Esos son intentos que realmente no terminan realmente siendo abortados por los mismos pueblos. Y que esa es la situación pues, que está viviendo en este momento la América Latina. Esa agresión que hay de la derecha de empezar a tomar posiciones en estos países, lo que ustedes están viendo en México, lo que ven en Panamá, en todas estas naciones donde el imperio, ya lo dijo un alto oficial del ejército norteamericano, que ellos iban a impedir que Irán, que Rusia, que China tengan influencia en América Latina y que tendrán ellos más cuidado. Ellos le llamaron con lo que ellos denominan su zona de influencia. En otro tiempo, en los tiempos de la Guerra Fría, lo llamaban su patio trasero. Ese patio trasero que ellos consideran que es América Latina y que hoy se ensañan particularmente en el sur con Venezuela y ahora con Brasil en la persona del expresidente Lula da Silva. La voz del presidente Nicolás Maduro es la expresión solidaria del pueblo bolivariano,
de Venezuela, que retoma las palabras, pues, no solo de esa gran amistad que hubo entre Lula da Silva y el comandante Chávez en un momento estelar de la política latinoamericana, de los pueblos del sur, junto con Lula, con Kirchner, y que logró ir construyendo una verdadera alianza latinoamericana a través de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del ALBA, es decir, todas estas iniciativas de una auténtica integración latinoamericana, donde Lula, por supuesto, jugó un papel muy importante, igual que la presidenta Dilma Rousseff, igual que Néstor Kirchner, y por supuesto, el nombre imprescindible de todo este proceso, que es el del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Eso es lo que está en juego aquí en América Latina, no es unas elecciones por aquí o por allá. No se trata de esas cachorradas, ni de un Cusinchi, ni de esta derecha venezolana que se ha convertido en trotamundo y que piensa que el destino de Venezuela no está en la patria de Bolívar, no está en la patria de Chávez, sino que lo van a decidir en Madrid, en París, en Berlín, cualquiera de las capitales europeas. Esa es la situación que se está dando en América Latina y que hoy se expresa y se hace sentir en la persona de Lula da Silva, que lo pudimos ver ayer a través de las pantallas de la televisión, cuando era conducido pues a prisión. Desde allí Lula da Silva dijo una frase, entre tantas otras, que mientras más tiempo pase él en la prisión, más Lulas se multiplicarán en ese gran país que es el Brasil. Realmente la solidaridad de su propio pueblo, la forma en que su pueblo lo acompañó hasta el momento en que él se entrega a sus carceleros, expresa pues lo que va a ocurrir en Brasil en los próximos días y lo que va a ocurrir también en América Latina, en esta América indígena, en esta América mestiza, que tiene un papel fundamental en el mundo, que son los pueblos del sur, ese sur, como dijo Mario Benedetti, que también existe. Después que superemos, como les dije, esos problemas donde yo soy enfermero y soy paciente, y donde mi esposa es enfermera y es paciente, volveremos al kiosco Verás y nos veremos aquí pronto. Hasta luego. Aplauso pido aquí para el kiosco Verás. Un abrazo, dale, todo el equipo de producción y todos los trabajadores del canal.